Muy buenas, Guerreros de la Luz. Lo habíamos dejado por aquí en Papers, Please en el 19 de diciembre de 1982. Ataque coordinado a Gresting. Asaltantes no identificados sortean las medidas de seguridad. Convocar a cumbre bilateral. El territorio dividido de Gresting causa discordancia. Política, bueno. ¿Os acordáis que en el anterior capítulo tuvimos que darle a Elisa el paso? O sea, le dimos el paso a Elisa, la novia de Seiyu. Yo no lo dije porque se me olvidó totalmente. La cosa es la siguiente. Es esta, ¿no? Pero un momento. ¿Pero este? Gracias por todo. Lisa es muy feliz aquí. Dice que le pondrá tu nombre a nuestro primer hijo. Oh, me parece bien, pero ya le he dicho que primero quiero una hija. No es mucho, pero he encontrado una forma de darte un poco las gracias. Elisa te llevará algo a casa. Anda, mañana me destinan a otro lugar. Vaya. Cuídate, amigo. Bueno, Elisa, ¿os acordáis de Elisa, no? Lo ha dicho él. Lo que pasa, Elisa, pues si no lo sabíais, para Elisa es una canción, sí, es una canción que la compuso Beethoven, y bueno, es yo lo digo porque yo en un examen de música tuve que poner esa más otras canciones, entonces escribí, o sea, de hecho en algunas versiones se escucha para Elisa. Yo en ese examen saqué un 8 con algo, o sea, no es mala nota, 8 con algo. Y bueno, es que la profesora nos dejó un panel con las canciones y los autores, y mientras escuchábamos, como escuchábamos un montón de veces en esas semanas, pues a mí se me quedó grabada, así que si os sirve de consuelo, o sea, si os sirve de ayuda, más bien, si os sirve de ayuda, si o sea, os ponen un examen de música así y suena la del piano de Beethoven, acordaos de mí y esa canción al menos os saldrá. Así que bueno, después de esta pequeña introducción, esta pequeña anécdota, vamos a continuar y vamos a jugar a Papers, Please. Inspector, con vistas a mejorar la eficiencia de nuestros procesos, el permiso de entrada y la tarjeta de identificación han sido combinados en un único permiso de acceso. Eso creo que está bien. A partir de hoy, los solicitantes extranjeros deberán presentar un permiso de acceso en regla. El ataque coordinado de ayer ha propiciado el acontecimiento de una cumbre de urgencia. Un importante negociador colecho llegará hoy a este puesto fronterizo para dialogar sobre lo sucedido. Prosiga con el decomiso de los pasaportes astorcos pertenecientes a residentes de la región de Aztlán. ¡Gloria Astorska! Muy bien, vamos a dejar esto por aquí y vamos a empezar el día. Bueno, tendría que haber esto más por aquí. Sus papeles, por favor. Motivo de su viaje, familiares. Duraciones de la estancia, pocas semanas, ¿vale? A ver si dejáis ya de cambiar las normas, las toscos. Mi hermana entró la semana pasada y no le pidieron esos papeles. Ahora me toca conseguir un permiso de acceso. Cuesta el doble que lo de antes. Uf. Bueno, pues no es mi culpa. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver si tienes todo bien. Si no, pues... a lo mejor... Ah, mira, es esto. El permiso de acceso. Nombre... Antegria... A ver, Antegria, mujer, Flora Grouse. Antegria, Flora Grouse, vale, muy bien, es esta. O sea, Flora Grouse, vale, muy bien. La curiosidad está bien. El peso está bien. Un mes. Una semana, un mes. Familiares, vale, muy bien. Turismo. Alexis Levine, sí. Polio. Vale, muy bien, tiene la vacuna. El número, la altura, vale, muy bien, el peso está bien. La fecha, la polio, vale, está bien. El número válido hasta, está correcto. O estás a tiempo. Esto también está perfecto, si no veo mal. Vale, Antegria. Pelo liso, ¿no? Vale, muy bien. No serás esta, ¿no? No. Vale, muy bien. Usted
Puede pasar, es mujer, vale, muy bien. Puede pasar. Vale. Sus papeles, por favor. El gobierno pretende aceptar las exigencias de Kolecha. Entregará a Gresting. Es necesario impedir las negociaciones. Permítanle entrar al diplomático Kolecha antes. Antes confisque su pasaporte. Un agente de ETHIC suplantará su identidad. Vale. Vale, permítanle. Vale, he de confiscarle el pasaporte. Y tengo que entrar. Y le tengo que dejar pasar. Vale. Le tengo que permitir la entrada. Y el un agente de ETHIC. Vale. Muy bien. Vale, muy bien. Hay que requisarle la entrada, o sea, el pasaporte. Papeles, por favor, motivo de su viaje. Amigos. Una opción. 14 días, vale. 14 días. Turismo. El peso está bien. La altura está. La altura. Hay información incorrecta. Puede que llevase otros zapatos. 10 centímetros de más. No sé qué decirte. No me parecen. Es que no eres tú. Sus huellas no coinciden con las de nuestros archivos. ¿De qué está hablando? Detener, detener. ¿Qué es esto? Espera aquí. ¿Qué es esto? ¿Vale? No. Siguiente. Venga, siguiente. Los papeles, por favor. Uy, qué seca. Vale. Tiene el café de Astosca. Es astoscana. Es mujer. Paralizna. Paralizna. La polio está vacunada. El número es correcto. Karin Rivax. Rivax. Vale, Karin Rivax. Karin Rivax, vale. El nacimiento es correcto. Es correcto. Son mujer, paralizna, astosca. Un momento, la imagen, la foto. Es que la foto y el moño. Vale, muy bien. Rubeola, polio, todo esto bien. Es de Atlán. Pues. Ay, qué digo, si esto va aquí. Puede pasar, pero yo me quedo con su pasaporte. ¿Me devuelve el pasaporte? No, ya se lo he confiscado. No puedo hacerme esto. Llama el número de la hoja. Espera, había que seguir. Ah, sí, hay que seguir con el decomiso, vale. Papeles, por favor. Motivo de su viaje. Astorga está en mi país sin destino de oración. Par de semanas. Sí, pero me falta. Esto era, ¿no? No, era. El pasaporte, esto, el pasaporte. Se necesita pasaporte. ¿Qué es un pasaporte? No sé, ¿qué será un pasaporte? ¿Qué será? No sé, pregúntaselo a alguien en la cola. Los papeles, por favor. ¿Motivo de su viaje? Ha sido llamado a participar en el. ¡Ah! Vale. En este se lo tengo que confiscar. A esperar de colecha. Vale, era de colecha, muy bien. Era polio, rubeola, muy bien. ¿La qué? Un momentito. Un momentito. Carlos, vale, es hombre, viene de Veror. Colecha Veror. Colecha Veror, vale, Veror. Caducidad, pasaporte, vale, muy bien. Esto por aquí. Vale, estás aprobadísimo. Pórtese bien. Necesito mi pasaporte. Ha sido confiscado. Soy un diplomático colecho en misión gubernamental. Devuélveme ese pasaporte inmediatamente. Llama al número de la nota para recuperarlo. Bárbaro. Vale, vale. Ya, lo sé. Va a ver, por favor, motivo de su viaje, vengo a ver unos familiares. Su ración de sustancia estaré aquí 30 días. Vamos a ver, 71, un mes. ¿Cuánto dijo? 30 días, vale, es un mes. Pasaporte, esto está correcto.
esto es de Zunqueiro. Es usted, es que esto, por aquí, o sea, el pelo eso. La polio, vale, está vacunado. Está en regla. Vale, el número está bien. Es de Emporia. Vale, es de Emporia. Vale, Emporia. Emporia Zunqueiro, vale, perfecto. Es hombre. Nacimiento. Milos todo. Todorovic, Todorovic, Milos, vale, muy bien. Emporia, altura, la altura. El pelo engaña. Vale, es coincidente, vale, muy bien. Peso, cresta, cresta, sí. Esto es correcto. El visaro, el Milos, vale, muy bien. Creo que usted está correcto para pasar a nuestro país. Venga, siguiente, siguiente, siguiente. Venga. Oh, nombre. Ay. No me fijé. Su papel, por favor. Le he visto entrar. Deme su pasaporte. Ah, vale. ¿Qué eres tú? Vale, era este. Toma. Bien. Bien. Me parezco mucho. Bueno. Con que me afeite el bigote es suficiente. Todos debemos hacer algún sacrificio. Apruebe mi visado. Oh, no, que me como por las toscas y por la orden. Muy bien. Lo que hay que hacer por un. Ah, que no, no hay sanción. Aclaro, aclaro. Aclaro, como tenía el visado, al dárselo. Y yo qué sé. Ah, y Edith me ha regalado cosas. Y Elise me ha dado. Una joven ha dejado caer algo. Recibes un pequeño paquete. Vale. Hoy solamente vais a comer. Elisa se ha portado muy bien. $100. Y Ethic, bueno, 20. Pero oye, estoy ganando más con ayudando a la gente que siguiendo las órdenes del de arriba. ¿Y esto de una joven ha dejado caer algo? Supongo que Lisa, vamos, se ha dejado caer por mi casa y nos ha dado esto. Bueno, en cualquier caso, les vamos a dar de comer solamente. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo de Papers, Please. Suscribiros, dad la campanita, dadle a like, seguidme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!